El pasado 28 de enero tuvo lugar la 15ª edición de la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, en la que 2.450 deportistas recorrieron las calles de Santa Lucía de Tirajana. Pudieron vivir una jornada repleta de deporte, ocio, música y sorpresas. Comenzó a las 10 de la mañana con las carreras infantiles, como la mágica Tibu Running, pensada para arrancar las sonrisas de los más pequeños viendo sus mascotas de dibujos animados. En total, se celebraron 12 carreras con niños y niñas entre 2 y 15 años. La celebración de la divertida y pausada Caminata Accesible, Fiesta de la Fruta y el estreno de una novedosa prueba no competitiva de patines llamada Night Skating dio comienzo a las 19:50 la carrera de los Rollers Federados. Mientras que el plato fuerte se sirvió a las 20 horas con el comienzo de la prueba reina. Así, la carrera con más historia del municipio sureño, que comenzó su andadura en 2001, estrenó nuevo horario nocturno. Ni el frío, ni la lluvia, ni el viento lograron parar las ganas de correr de los hombres y mujeres que ansiaban participar en esta edición especial. Creo que es la primera vez, de hecho, que se hace esta carrera en un formato nocturno, pero creo que ha sido un acierto total porque ha reunido un montón de gente de distintas partes de la isla. Al final es toda una fiesta del atletismo, todos hemos disfrutado, nos hemos divertido. Donde los amantes del atletismo pudieron competir en diferentes distancias: la media maratón de 21K, la Grupo Bolaños 10.5K y la BP El Taro 5K. Yo suelo correr a menudo y esta es mi segunda media, hago varias de 10 y medio y la verdad que muy bien organizado, los avituallamientos perfectos en el punto que tenían que estar y poco más que decir, muy muy bien organizado y gracias a la gente que se ha volcado, animando a todo el mundo. Estoy contento más que un niño en los Reyes y creo que esto de hacerlo de noche ha sido muy acertado porque ha sido muy bonito correr de noche en una bonita ciudad como vecindario y ahora tenemos música, concierto y fiesta. Esto es lo bueno de esta Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, así que maravilloso y nos vemos el próximo año. La prueba reina dejó la victoria del suizo Max Studer, con un impresionante tiempo, a la postre nuevo récord de la prueba. El segundo puesto fue para Rubén Palomeque y el tercero para Enrique Delgado. En categoría femenina el triunfo fue para la atleta navarra Marta Azpilicueta. Nuria Torreira y Ateneri Marrero cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar. En la carrera de 10,5 kilómetros, el ganador fue el catalán Francesc Godoy, mientras que en féminas, Ana Peirats se hizo con el primer puesto del podio. La carrera de 5 kilómetros deparó entre los chicos el primer puesto de Willy García y en féminas ganó Marta Cabrera. La carrera ha sido una carrera bastante bonita, sobre todo cuando salíamos hacia abajo, hacia la avenida de Canarias. Después, pues, el tramo más duro era desde la salida hasta donde está el centro de salud, la piscina, que daba el viento un poco en contra, pero después para acá pues el viento nos daba muy favorable y la verdad que ha sido una carrera bastante rápida y muy, sobre todo, muy disputada. Pues
posiblemente sea una de las mejores organizaciones que tenemos casi a nivel canario, ¿no? Lo podemos ver el ambientazo, concierto, el horario, las salidas. La verdad que Santa Lucía siempre se vuelca con el deporte y hoy lo está demostrando, así que muchos también tienen que aprender de ellos y sobre todo los atletas nos sentimos como en casa y muy arropados, así que muchas felicidades. Los conciertos de los 600 y los salvapantallas pusieron el broche de oro en un emplazamiento como la Carpa de Legendario, que congregó durante las más de 15 horas que duró el evento a miles y miles de personas. Las artes marciales no llegan a todo el mundo, se ve como una cosa un poco más de gente peleona y tampoco es así. Hay mucha gente que tiene mucho nivel y mucha inteligencia y están practicando artes marciales, pero la sociedad no las ve así. Se ve como si es gente que está todo el día peleando y no llegamos a todo el público que nos gustaría llegar. Yo lo que me di cuenta es que no se puede pelear contra el instinto del ser humano. Hay ciertas maneras que están en nuestros genes, en nuestro instinto, como he dicho, y tú por mucho que lo quieras apagar y entrenes 100 años, no lo vas a poder apagar. Por eso digo, usamos el instinto, entendemos cómo funciona, entendemos la biomecánica y lo fusionamos. Y así conseguimos lo mismo que quiere nuestro instinto de una manera más eficaz. En el jungle igual, si no está la biomecánica bien no puedo hacer el esfuerzo que puedo hacer de una manera más fluida, de una manera más segura y con menos esfuerzo a lo mejor muscular, porque si nos basamos solo en la fuerza muscular vamos mal, si nos basamos solo en la velocidad vamos mal, porque tarde o temprano la fuerza y la velocidad se pierden con la edad, pero sí la experiencia, el comprender cómo influye mi instinto en mi mente, en mis ojos, en mi cerebro y saberlo trasladar eso de una manera segura, calmada, entonces bueno, la calma y la experiencia te dan después cómo puedes actuar con tu instinto, no en contra. Y antes perdía mucho tiempo enseñando muchas técnicas que ellos ni sabían comprender ni iban a poder usar porque peleaban contra el instinto. Hoy en día enseño pautas concretas. Tu instinto funciona así, tú tienes que hacerlo así, porque no vas a poder pelear con él. ¿Cómo lo puedes usar en tu beneficio y sacar fuerza donde pensabas que no la tenías? Y coordinando bien y conectando bien la biomecánica, se saca un poderío del cuerpo del que nadie se puede imaginar. Yo explico, no soy una técnica, sino explico la biomecánica del ser humano. Cómo funciona la biomecánica y cómo lo usamos eso para generar potencia en un golpe, poder descubrir mejor, traspasar una distancia, poder enfocar mejor, desequilibrar al enemigo, desviar su fuerza, todas cosas que podemos usar si nuestro cuerpo es fluido y tiene una biomecánica adecuada. Yo enseño a gente que dice, yo no consigo eso. Le digo, coordina bien, muévete bien, usa la biomecánica y verás todo lo que eres capaz de hacer. Y ahí otra vez, si encima tenemos un entrenamiento funcional, que al fusionarlo podemos mejorar. Yo he aprendido en esta semana de un instructor de jungle muy bueno, he aprendido cómo usar la cadera un poco mejor biomecánicamente. A mí eso me viene bien. Y si yo le puedo dar a él alguna pista de cómo puede usar alguna otra cosa que dentro del arte marcial él no ha tomado en cuenta porque está pensando solo en el movimiento, para que le pueda servir a la gente para defensa y al mismo tiempo mejore también el movimiento, pues mira, ya nos complementamos. Yo considero que buenos profesionales siempre se pueden complementar. Y los entrenamientos funcionales, pues les podemos dar otro punto de vista e incluir un contenido nuevo que hasta ese momento no tenían y dar un punto diferencial
para que ellos comprendan que un entrenamiento funcional más artes marciales les da más beneficio que solo el entrenamiento funcional, y a las artes marciales le añadimos el entrenamiento funcional y nos da un plus también dentro de las artes marciales. Y ese es más bien el punto de vista que veo dentro del entrenamiento funcional y las artes marciales. Ganamos todos en contenido y ganamos todo también en lo que ofrecemos a nuestros clientes. Estoy encantado de estar en este proyecto con el Yangel y con otras cosas que tenemos ahí también, que a mí me ha ayudado también a funcionar. Y a mí también me ha ayudado a evolucionar estar aquí. Y no solo le deis vosotros las gracias, sino que a mí me ha ayudado a evolucionar también. Y esta semana que llevo aquí, muchos puntos de vista que hasta ese momento yo no los había tomado en cuenta. Y yo estoy siempre dispuesto a aprender, soy un aprendiz eterno. Mallorca, por fin estamos aquí en Tenerife, en este magnífico Teatro Guimerá que acoge esta edición 2022-2023 de European Outdoor Film Tour. Como siempre, 8 películas que nos van a subir la adrenalina, así que agárrense que vienen curvas. Es un escenario increíble que sirve para canalizar muchísima terapia y muchísima formación, muchísimo crecimiento personal. Te nutre de herramientas para luego saberte desenvolver en la vida. Me parece increíble el cambio que dio en su vida. Me siento identificado en varios capítulos de su vida, la motivación por la montaña, la vida familiar, lo encuentro increíble. En verdad, motivador absolutamente. Ya tengo ganas de correr mañana ya. Con la naturaleza, hemos hecho escalada, hemos hecho kayak, hemos hecho esquí, nos hemos ido a la selva, nos hemos ido a la montaña, nos hemos ido hasta el Polo Norte y todo eso sin movernos de este maravilloso Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife, algo que solo puede pasar en European Outdoor Film Tour. La verdad que estamos súper contentos con la afluencia de corredores. La verdad que todos los años vamos sumando cada vez más. La gente habla bastante bien de lo que es el evento y lo que queremos todos nosotros es que ellos estén felices y disfruten de la calidad que tiene esta carrera.
salida salen de Tunte, la de 35, 25 y 12, un pueblo la verdad que es característico canario. Salimos aquí desde lo que es el ayuntamiento, al lado de la iglesia. Recorrido, vamos a ver muchos paisajes bonitos y además Tunte es un pueblo, la verdad, que merece bastante la pena venir. Ya saliendo de lo que es el pueblo, que es súper bonito, un pueblo característico canario, por así decirlo, a la subida de Taidía, que llega el Pico de las Nieves, algo bastante importante dentro de lo que es la isla, la bajada de La Plata, que es muy técnica, preciosa, las vistas que tienes en la bajada, pues pasas por el Parque Natural de Vilancones. Trail, and I was running a little bit with another guy, and then I was running alone, like after 10-5 kilometers I was running alone all the way, and but I liked it. I really enjoyed the nature, and it was super. My body was in good shape and everything was good. Pena no ir más lenta para no disfrutar de los paisajes. Ya se me encendieron la bombilla de la competición cuando me dijeron van la segunda y ya piñón, y me ha dado mucha pena no disfrutar de los paisajes, que son la bomba. Señalizado, muy buenos compañeros, un clima ideal, la verdad, ideal. Pero la gente muy maja, y es eso que me encanta de correr el trail, de ver tanta gente disfrutando y de ver como gente de que se esfuerza mucho solo para hacer la distancia, no les importa ir rápido, pero están ahí para disfrutar. Great view, you are on the top of the Gran Canaria, and this is a trail for everyone. It's not too hard, it's quite runnable, and yeah. Not too much elevation, so I would really recommend this for everyone. Bueno, para mí es la tercera vez que vengo a Vilancones Tunte Trail, y cada vez me encanta. Es súper profesional. Ya veo todo el trabajo que han hecho el equipo detrás de todo eso. He hecho muchas carreras por todo el mundo, y eso de verdad es súper profesional. Hay de todo lo que necesitas, y la gente muy maja. I would say 9.5 out of 10, because I have a great time here. I get good service, and on top of it all, I win, and couldn't be better. Maybe I'll bring some of my friends, because this is really fun. Todo un éxito esta sexta edición de participación, una vez terminada la carrera. Ningún incidente que reseñar, y lo más importante, los corredores y corredoras todos satisfechos del trato, del cuidado, de la organización y de este clima espectacular.
esa carrera a todos los que pueden venir. Incluso venir a Gran Canaria es como, es mágico, venir desde Inglaterra con la lluvia y estar aquí debajo del sol. Es una buena oportunidad, sí, venir a la isla, hacer una carrera y pasar unas vacaciones bien, buenas. Mm-hmm.